segundo lugar, Narciso Romero del PSOE. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a participar en esta asamblea. Desde el Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes apostamos por una mejor calidad de democracia, por una mejor calidad democrática y por una mayor participación. Cuestiones u objetivos estos que van indisolublemente ligados a una mejor transparencia en la gestión municipal. Para ello, desde el Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes planteamos que si accedemos al gobierno tras las próximas elecciones municipales, impulsaremos consensuadamente con todos los partidos políticos un código de buenas prácticas, un código de buen gobierno. Y en el marco, sobre la base de este código de buen gobierno, trataremos de potenciar las relaciones, la línea de colaboración con la organización Transparencia Internacional para que los 5 parámetros y los que vienen evaluando habitualmente en esta organización pues arrojen mejores resultados para nuestra administración local, para nuestro Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Además, desde el Partido Socialista planteamos que a través de la página web municipal se implante un portal de transparencia municipal. Un portal de transparencia municipal dentro del cual se publiquen diferentes cuestiones, como las aquí apuntadas, objeto de este punto. Publicaremos los instrumentos de ordenación urbanística, los instrumentos de ordenación territorial y todas aquellas modificaciones que en el transcurso del mandato se produzcan en relación con estos instrumentos que se hayan aprobado y desglosándolo por barrios, desglosándolo por ámbitos, por zonas del municipio. Explicaremos cómo y por qué los impuestos se destinan a los proyectos a los que finalmente se hayan destinado esos impuestos. Publicaremos una recopilación de los contratos y publicaremos un seguimiento detallado, concreto y pormenorizado de todo el proceso de contratación, desde la convocatoria del concurso hasta su adjudicación. Ofrecemos la posibilidad de ver esa adjudicación de los contratos, tenemos la posibilidad de acceder a través de ese portal de transparencia municipal las subvenciones y todos los gastos en los que incurra el ayuntamiento. Publicaremos todo lo relacionado con el organismo público de vivienda. Se ha comentado, se ha apuntado la posibilidad, el objetivo de que las listas de aspirantes tanto a vivienda pública en alquiler como a vivienda pública en régimen de propiedad se publiquen. Ya en el mandato pasado, cuando el gobierno de coalición de izquierdas gobernábamos, implantamos ese sistema y desde entonces las listas de aspirantes se publican en la página web de la empresa municipal de suelo y vivienda de San Sebastián de los Reyes. Y, bueno, por supuesto, publicaremos los salarios tanto del alcalde como de los concejales, de todos los concejales de la corporación y, además, también la declaración de bienes de todos los integrantes de la corporación, de todos los cargos directivos y de todos los cargos de confianza. No obstante, desde el Partido Socialista planteamos que debe efectivamente llevarse a cabo una reflexión en torno a los salarios, en torno a las retribuciones de los cargos públicos, en torno a la retribución del alcalde, de los concejales, de los cargos de confianza, pero sin caer en el populismo y la demagogia, y entendemos que debe hacerse con cargo o en base a parámetros objetivos como puedan ser el presupuesto del ayuntamiento, el volumen, el montante del presupuesto municipal y el,
nacional en nuestra ciudad. Tenía un poquito más tiempo, le quedaba un minuto, pero bueno.